La Sierra de las Minas, por ser un área protegida tan extensa, una de las principales amenazas son los incendios forestales, además de deforestación, por ejemplo, en la creciente frontera agrícola, entre otras actividades. Sin embargo, los incendios forestales son una de las principales causas por las que estamos perdiendo bosques en la Sierra de las Minas. Dentro de las acciones que maneja el proyecto, pues está toda la parte de manejo integrado del fuego, que eso incluye una serie de acciones, ¿verdad?, que vienen desde la sensibilización, la prevención, control, la parte de monitoreo y luego la parte de retribuir o de manejar las áreas que fueron afectadas por los incendios. Hemos creado un espacio de gobernanza para el manejo de fuego en donde participan no solo el comanejador y comunidades, sino que instituciones a nivel nacional y local y el sector privado como Coca-Cola Company. El sistema Coca-Cola es un actor más y nos hemos involucrado precisamente en la conservación. La alianza ha sido un éxito. Hemos trabajado para que la zona vegetal y la zona boscosa se mantenga con el fin de que la recarga acuífera sea la suficiente para que las comunidades alrededor de esa zona y las industrias que ahí operamos tengamos el agua suficiente para poder operar. Estamos usando la estrategia de hormiga, que los bomberos van, visitan, encuentran a una familia, le hablan y luego van a la siguiente familia. Es ese tipo de estrategia que vamos a estar utilizando para poder sensibilizar y capacitar a la población, principalmente en la prevención de incendios, ¿verdad? Y tenemos pues un sistema de alerta temprana, ¿verdad?, que parte de imágenes satelitales. Hemos acertado en un 90% en los puntos de calor, se han convertido en conatos de incendio. Eso nos permite tener una respuesta más inmediata dentro de la subcuenca Pasabién. Mantuvimos conservadas la subcuenca en un 90% de la subcuenca del río Pasabién y nuestra meta, que son 500 hectáreas, están protegidas. Ahí podemos decir que es un logro importante, cero incendios, cero talas dentro del área y cero involucramiento también de cazadores. Ha sido un gran logro y un logro para todas las comunidades. Sierra de las Minas tiene valores excepcionales a nivel mundial que únicamente podemos encontrar aquí, ¿verdad? Actualmente estamos en el proceso de declararla como patrimonio natural mundial. Son las comunidades las que nosotros tenemos que hacer que se apoderen, que los recursos son importantes y que ellos están ahí. Tenemos que cuidar los bosques para que nuestra agua no disminuya y no nos haga falta. Se le agradece a la WWF, a Coca-Cola y a los defensores de la naturaleza, pues, por tener ese emprendimiento y ese valor de poder aportar un granito de arena para que nuestra Sierra de las Minas, pues, tenga ese potencial. Como decimos aquí, si hay bosques, hay agua. Si hay agua, hay vida. Hay un beneficio para la naturaleza, para el ambiente, que es mantener este río y esta subcuenca de Pasabién en las mejores condiciones para que haya agua para todos.